Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y es un gusto poder compartir este espacio, estos micros que vamos a estar haciendo con distintas personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y especialmente en apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo que todavía están buscando a muchos de los nietos, nietas, nietes que no tenemos todavía noticias de ellos. Por eso le damos la bienvenida en este caso a Emanuel Lobelli en nuestro bloque Te Estamos Buscando. Emanuel es abogado y coordinador del área jurídica de Abuelas de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias, Emanuel, por estar con nosotros y bueno, contanos un poco cómo fue tu acercamiento a Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cuántos nietos, nietas todavía faltan encontrar según los casos, causas que ustedes están manejando? Y bueno, todo lo que quieras contarnos. Bueno, el agradecido soy yo, María José. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Lo más anecdótico sería mi vinculación con abuelas, en orden a tu primera pregunta, fue en el año 2004, yo me acerqué recién recibido, digamos, abuelas, a dar una mano, con el título justamente en la mano, sabiendo de qué lugar podía ayudar a las abuelas, y bueno, ahí arranqué, en aquel hace 17 años en la ciudad de La Plata, que es donde vivo y donde empecé, digamos, a vincularme con las abuelas. Y con respecto a la cantidad de nietos y nietas, nosotros estipulamos que son alrededor de 350 los casos que todavía faltan resolver, y si tenemos en cuenta que se han resuelto 130, faltan mucho más del doble de lo que se ha resuelto en todos estos años de búsqueda. Así que, digamos, el trabajo por delante es inmenso, pero bueno, con la convicción y con nada, la presencia de las abuelas siempre como faro para todos aquellos y aquellas que colaboramos para esta búsqueda, ¿no? ¿Qué casos emblemáticos recordás que hayan significado un quiebre en relación al abordaje realizado por abuelas o que desde el tratamiento judicial hayan sido novedosos en la investigación? Mira, la búsqueda de los nietos y de las nietas es algo que está en continuo movimiento, en el sentido que no hay procedimiento preestablecido para esta tarea, ¿no? Las abuelas han sido muy muy autodidactas en su búsqueda y muy docentes para transmitirlo a quienes hemos decidido acompañarlas y en todo tipo de ámbito, ¿no? Y el ámbito judicial, obviamente, que no es ajeno a eso. Y a partir de ahí se tuvo que agudizar el ingenio también profesional para la búsqueda y el encuentro. Y mira, lo que más me vino a la cabeza, por un lado, fue la posibilidad de poder obtener ADN de manera alternativa a la muestra de sangre, ¿no? Que es por ahí la gran mayoría, que esos casos se daban ante la resistencia del joven o de la joven a dejar voluntariamente esa muestra. ¿Y por qué digo? Porque la posibilidad de hacerlo de forma alternativa, a través
de encontrar ADN en una, algún objeto o en alguna prenda de vestir, tiene dos implicancias muy, muy importantes. Por un lado, el hecho de poder avanzar en la resolución de este crimen de lesa humanidad cuando la propia víctima se niega, ¿no? Viéndolo de la perspectiva de las abuelas, o si se quiere, de toda la sociedad, esclarecer lo ocurrido durante el genocidio. Pero por otro lado, porque muchas veces para la propia víctima, cuando se niega, el hecho de que la justicia, o un representante del Poder Judicial al menos, toma la decisión de avanzar en obtener una muestra y que no implique una decisión de la propia víctima voluntaria de dar su muestra, lo que genera también es un desprendimiento de cierta culpa de aquellos que nosotros sospechamos que puedan ser un nieto o una nieta, en el sentido de que quizás sienten una especie de gratitud a las personas que han criado a ellos, a ellas, y creyendo que si dan esa muestra de ADN traicionarían de alguna forma la gratitud que sienten que merecen tener para con quienes lo criaron. Entonces, ante una situación de un tercero imparcial y decirles, mirá, igual vamos a avanzar aunque no quieras, le quita, digamos, esa carga, y al punto tal que después de esas negativas voluntarias, finalmente se resuelve con el ADN teniendo algún tipo de desplazamiento en esa voluntariedad de dar la muestra y realmente nos permite avanzar a nosotros, obviamente si es un nieto o una nieta con más razón, pero también para la propia persona, aún no siendo hija o hijo de personas desaparecidas, satisface, digamos, un mandato, por así decirlo, de vinculación con la memoria y la verdad de la justicia, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido muy importante. Reitero, ciñéndome a las causas judiciales. ¿Cuáles son tus palabras para quienes pueden tener dudas sobre su identidad o datos sobre los que fueran niños, niñas, apropiados, apropiadas? Y el mensaje es que para quienes tienen dudas que se acerquen a Abuelas o a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que va a estar contribuyendo con una búsqueda de ya más de 44 años y que no va a pasar nada malo, que conocer su origen es conocer su verdad, que a partir de eso después no hay ningún tipo de imposición ni de vínculos, ni de situaciones que no se quieran abordar, sino simplemente es poder caminar por la vida con la verdad al lado. Y para aquellos que tienen algún dato, lo mismo, digamos, contribuir un poco a la búsqueda de un montón de familias que están esperando, que tienen la esperanza aún de encontrar a ese ser querido que muchas veces alivia un poquito el dolor de la desaparición de sus padres, y que en definitiva es construir una sociedad más democrática, porque la búsqueda de las abuelas lo que tiende es armonizar a la sociedad, a avanzar con la verdad en la mano y garantizar la democracia desde, como lo dicen ellas, desde un verdadero nunca más, ¿no? ¿Cuántas abuelas están hoy activas en Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Hay muchas que han fallecido? Sí, la pandemia además jugó también un rol muy difícil para las abuelas, ¿no? Uno lo sabe para cualquier adulto mayor, ¿no? Lo que trajo el encierro, las limitaciones, y bueno, y también a las abuelas les ha sido una cuestión muy difícil de sobrellevar. Pero, mira, en Mar del Plata tenemos a la abuela Sonia, que es la abuela referenta de la filial de allá. En Mar del Plata, a la abuela Leda, que también es la referenta, junto con otras dos abuelas, Emilce y Angelita. Y después, aquí en Buenos Aires, digamos, bueno, obviamente está Estela,
está Delia, está Buscarita, está Rosa, y bueno, y lamentablemente de las abuelas activas ya no hay muchas más. A las que ya no están, obviamente las llevamos en el recuerdo, en el corazón, y es lo que también a nosotros nos motiva para seguir, pero en respuesta a lo que me preguntás, esas serían las abuelas que nosotros tenemos una relación más cotidiana, aún dentro de este contexto. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel Lobelli, abogado y coordinador del área jurídica de Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, nuestro mensaje a todos y todas es que si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o si tenés conocimiento de algún bebé o niño o niña que haya llegado de manera intempestiva a una familia entre esos años, no dudes en contactarte con las abuelas de Plaza de Mayo en su web www.abuelas.org.ar. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Manuel. Vamos a estar en unos minutitos nomás también con otra invitada por este tema y te agradecemos mucho tu participación. Te estamos buscando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y seguimos en Café con Luber, te estamos buscando. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.